Carlos Baez fue participante de MasterChef Celebrity 2022 y fue uno de los finalistas y el favorito de muchas mujeres para que ganara el premio mayor. Lamentablemente para ella no fue así. En la final, los cuatro finalistas son acompañados por sus seres queridos más cercanos y en el caso de Carlos Baez, entre sus invitados estaba su novia, quien también es actriz y se llama Juanita Molina y estuvo en La Reina del Flow. Juanita Molina siempre mostró su gran apoyo a su novio y en la cara se le vio la preocupación y la angustia en la final, en ese entonces, en el programa. Pero los dos son muy jóvenes todavía y el amor, la lujuria y la pasión se les agotó o se les apagó, pues a menudo en sus redes sociales solían compartir historias de sus momentos juntos y románticos y de un tiempo para acá no lo han hecho. Es más, eché una mirada rápida y solo vi una foto donde se veían juntos y en la de Carlos Baez es la final de MasterChef Celebrity y en la de Juanita es donde dice que Carlos arregla la casa y lava los platos muy bien y le da las gracias por lavarle los platos y arreglarle la casa. Pues bien, según el periodista Carlos Ochoa, la pareja habría terminado y lo dijo en uno de sus videos que compartió en su cuenta de Instagram y es el siguiente. Terminaron Juanita Molina y Carlos Baez. ¿No sabes quiénes son? Ella se hizo famosa como Sandy en La Reina del Flow 2 y también actuó en Tela de Dico, aunque nadie la vio. Y Carlos Baez estuvo en La Nieta Elegida y en MasterChef. Pero el chisme no acaba ahí. Resulta que la bella Juanita Molina será la protagonista de una nueva telenovela llamada Romina Poderosa, una telenovela de gemelas. ¿Y de qué se trata? ¡Wow! Eso hay que verlo. Bueno, pues la mejor de la suerte a los dos y cada uno por su lado. De una relación siempre se aprende y de seguro ellos tendrán su relación como un bonito recuerdo, pues en las distintas historias que vi de ellos se veían muy cariñosos. Siempre estuvieron en las buenas y en las malas, tratándose de salud. El motivo no se sabe cuál es. Tal vez fue cacho de alguno de los dos. Tal vez de Carlos, me imagino yo, y es lo más probable por ser hombre, pero también hay posibilidad de que ella lo sea o los haya puesto. Tal vez nunca lo sepamos. Gracias por tu visita. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.